Yo creo que eso ha sido una construcción teórica y mediática que ha tenido algún tipo de éxito, pero digo, bueno, ¿cuántos chicos cobran la asignación universal por hijo en la provincia de Santa Fe o en la ciudad de Rosario? ¿Cuántos adultos mayores se han podido jubilar que no han hecho aportes por el plan de inclusión, de inclusión jubilatoria? ¿Y cuántos santafesinos viajan por la autopista Rosario-Córdoba que terminó este gobierno con inversión exclusivamente del gobierno nacional? El 80% de las escuelas que se han hecho en la provincia de Santa Fe son en función con aportes del gobierno nacional. Me parece que vuelvo a decir, y con lo engancho con la primera pregunta, digamos, es un gobierno muy presente, que ha tenido obras importantes en la provincia de Santa Fe, como decía anteriormente, y que está presente desde las pequeñas cosas hasta las cosas más importantes. Yo siempre pongo como ejemplo, la gran parte de los contenedores sobre los cuales los rosarinos tiramos la basura, los pagó el gobierno nacional, y también pagó la autopista Rosario-Córdoba, y también pagó el único acueducto que está funcionando, que es el de Monje y termina en Las Rosas, pasando por San Genaro, y el que está haciendo la obra de la autopista Circo, de la autovía, las tres vías sobre la circunvalación, y que es el que con la obra de la hidrovía permitió canalizar el Paraná y permitir que toda la producción salga por el sur de la provincia, que fue el primer gobierno que después de la usina de Sorrento, de hace más pues de 40 años, hizo una usina en Timbúes, que está construyendo otra usina en Sauce Viejo, al lado de la ciudad de Santa Fe, que tiene obras de cloacas, de cordón cuneta, de estabilizado bajo costo en la mayoría de las localidades de la provincia de Santa Fe, que tiene políticas de inclusión social muy fuertes, como la inclusión jubilatoria y la asignación universal por hijo, que obviamente son beneficiadas por el conjunto de los santafesinos, digamos, ¿no? Y que tiene un modelo económico que a Santa Fe le ha permitido crecer. Que tiene un tipo de cambio competitivo que favorece el sector industrial, que favorece la producción primaria. Esto es una provincia que reacciona muy rápidamente ante impulsos positivos de parte del plan económico, y me parece que se ha visto cómo ha crecido Santa Fe en los últimos 10 años. Yo me tocaba ir por actividades privadas, profesionales, durante la década del 90 a Venado Tuerto, ¿no? Y te regalaban los locales en las calles en el centro de Venado Tuerto. Hoy no hay locales comerciales para alquilar en una localidad como Venado Tuerto, digamos, ¿no? Bueno, todo eso se hizo durante 9 años. Yo me siento profundamente orgulloso de ser protagonista, y agradezco a Néstor, a Cristina y a los santafesinos, digamos, ¿no?, que me dieron la posibilidad de ser 2 veces diputado nacional y de poder ser protagonista. Siempre digo que los santafesinos me hicieron diputado nacional 2 veces. Presidente del bloque me hizo primero Néstor y después Cristina, en 7 años consecutivos que ya llevo de presidente del bloque, ¿no? Y me ha permitido ser protagonista de un proceso político riquísimo que yo estoy convencido que ha cambiado el país y que ha cambiado la forma de gobernar este país, ¿no? Que creo que es lo que a veces a algunos más les molesta, ¿no? Pensando en la gente, pensando en el pueblo, defendiendo, tratando de defender siempre el interés general y no el interés particular. Así que la verdad que me siento orgulloso de ser protagonista. Algunas cosas me han significado más costo político en lo personal, pero bueno, también, como suelo decir, digamos, esas heridas uno las lleva en algún lugar también con una cuota de orgullo, digamos, ¿no? Porque tampoco yo creo que la política es para acomodaticios, digamos, ¿no? Los dirigentes políticos que se acomodan como las hojas secas de los árboles según donde sopla el viento, la verdad que no sirven para mucho, digamos, ¿no? Porque esto de hablar siempre y de jugar siempre para la tribuna, no, alguna vez uno tiene que tomar compromisos, tiene que construir hacia dónde va, tiene que defender ideas y tiene que defender valores y convicciones. Y a veces, la verdad que es así,
esas ideas o esas convicciones, no encuentran rápidamente consenso en la población y entonces todos vamos para el aplauso. Y a veces no es así. A veces encuentran rechazo, a veces uno no comunica bien, a veces uno se equivoca y no hace bien las cosas, y hay que trabajar más, pero no por eso hay que cambiar de valores y de convicciones. Presidente del bloque, lo hizo primero Néstor y después Cristina en 7 años consecutivos que ya llevo presidente del bloque, ¿no? Y me ha permitido ser protagonista de un proceso político riquísimo que yo estoy convencido que ha cambiado el país y que ha cambiado la forma de gobernar este país.